Hola amigos, mi nombre es Cauli. Os voy a relatar casos reales de crímenes y misterios. Me gustaría contar con vuestra participación, dejándome comentarios sobre cada caso, o si conocéis alguno del que quisierais que os hablara. Asimismo, no olvidéis suscribiros, dejar un like y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis historias. Las supersticiones en la antigua Grecia. Las supersticiones en la antigua Grecia estaban profundamente arraigadas en su mitología, religión y vida cotidiana. La importancia de los oráculos. Los griegos creían firmemente en la adivinación y la profecía. El oráculo de Delfos era especialmente famoso y personas de todas partes acudían a consultar a la pitonisa sobre diversos asuntos, desde decisiones personales hasta asuntos de Estado. Omens y presagios. Al igual que muchas culturas antiguas, los griegos interpretaban signos en fenómenos naturales como relámpagos, terremotos y el vuelo de los pájaros. Estos presagios eran considerados indicativos de la voluntad de los dioses. El mal de ojo. La creencia en el mal de ojo era común. Se pensaba que la envidia o los pensamientos negativos de otros podían causar daño o mala suerte. Se utilizaban amuletos, como el ojo azul, para protegerse contra este mal. Rituales de limpieza. Los rituales de purificación eran importantes para eliminar la miasma o impureza espiritual que podía ser causada por diversos factores, como cometer un crimen o estar en contacto con la muerte. Festivales religiosos. Las celebraciones y festivales eran formas de honrar a los dioses y evitar su ira. Por ejemplo, las Panateneas en Atenas y los Juegos Olímpicos tenían importantes componentes religiosos y se creía que aseguraban el favor de los dioses. Tabúes y prohibiciones. Existían varios tabúes, como los asociados con ciertos números o palabras. Por ejemplo, el número 3 a menudo se evitaba en ciertos contextos debido a sus asociaciones con la mala suerte.
La interpretación de los sueños. Los griegos también creían que los sueños podían ser mensajes de los dioses o presagios del futuro. La interpretación de los sueños era una práctica común. Los mitos y leyendas. Los mitos griegos, llenos de dioses, héroes y criaturas míticas, no eran solo historias, sino que también se consideraban explicaciones de fenómenos naturales y enseñanzas morales. Evitar la ibris, soberbia excesiva. Los griegos creían que la ibris, o la arrogancia excesiva y la falta de respeto hacia los dioses, llevaba a la destrucción y la desgracia. Los héroes trágicos a menudo sufrían debido a su ibris. Números de la suerte y de la mala suerte. Algunos números se consideraban afortunados o desafortunados en la antigua Grecia. Por ejemplo, el número 7 se consideraba afortunado, mientras que el número 13 se consideraba desafortunado. Creencias sobre el destino. Los griegos creían en el concepto del destino, personificado en las moiras o parcas que tejían el hilo de la vida de cada persona. Esto influía en la actitud fatalista de muchas personas hacia los acontecimientos de sus vidas. Tabúes alimentarios. Algunos alimentos se consideraban impuros o tabú en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el canibalismo era considerado especialmente abominable, incluso en la mitología griega. Estas supersticiones reflejaban una cosmovisión en la que lo natural y lo sobrenatural estaban interconectados y en la que los dioses jugaban un papel activo en el mundo. La vida cotidiana estaba impregnada de prácticas y creencias que buscaban comprender, honrar o apaciguar a las fuerzas divinas y místicas.